los acontecimientos empiezan a desbordarnos un poco más. Las noticias están haciendo que perdamos parte de la paz interior a la que estábamos acostumbradas. Yo, por mi parte, comienzo a dudar de todo lo que me rodea. Dios me llama a confesar públicamente el gran pecado que me ahoga y del que la intención de escapar no me sirve de nada. Ardo en deseos de volver a tenerlo entre mis brazos, pero aquí se acaba mi calvario. No sé cómo podré volver a mirarle a la cara. Tengo que deshacerme del fuego que me abraza. Tengo que expulsarlo fuera, señor obispo. Hagamos lo correcto y desnudemos nuestras almas para que quedemos absueltos ante Dios y ante la iglesia. No sé por cuánto tiempo más podré ocultar este secreto. Me deseo y me temo. Quede usted con Dios. Bendito sea los ángeles. Venid. Cúbrenos en la oscuridad de la noche. Allí es por el calor del cielo.
No hay hora ni lugar para los padres. No hay hora ni lugar para los padres. Manera también yo estoy en los años.
llénate de gozo. Thank you.
tiempo atemporal que no llegamos a reconocer, Dios se dio cuenta de su absoluta soledad y entonces la necesidad de ser gregario emanó de una manera fugaz y brutal. Cualquier decisión que fuera tomar. El deseo se hizo presente. El deseo de amar. El deseo de crear algo perecedero. El deseo de perder la cabeza. ¿Cómo llenar de vida el deseo? Dios comenzó a alzar los ojos que construía entre ellos. Los besó precisamente para que fueran nuestros padres. Y apostó. Dios comenzó a besar las protuberancias que cualquiera empezaba a volar. Les regaló la palabra fundamentalmente, pero además a los elegidos. Rompió el silencio y la buscó. La aurora de la vida comenzó a dar las primeras señas de existencia. Dios creó un cuerpo que sostuviera aquella maravillosa masa corpórea, donde además instaló lo no tangible, lo etéreo, los deseos. Dios comenzó a besar cada cosa que iba naciendo artesanalmente a su imagen y semejanza. Para cuando acabó, decidió hacer otro igual, pero esa cruel penitencia la dejó en manos de aquel ser que él mismo había creado. Buscó un lugar por donde llevar a aquel ser por el camino más corto hacia el mismo. Cuando tuvo decidido cuál era ese punto exacto, lo besó y lo traicionó con un verdadero fervor. Sentenció que cualquier corporalidad humana de la original se llamaría. Ansiosamente.
hablé nunca de la misión que ahora sí. Deberás aprender. Está decidido. Si el vuelo de tu alma encuentra el fin, esta noche te la encontrarás. Pero ¿por qué te atormentas con absurdas imaginaciones? Lo que está realizado no debe volver a considerarse. Lo hecho, hecho está. El cadáver de nuestra madre está en su tumba. Recuperaos, hermano. Avisad vuestra nueva familia. Y sed resplandeciente y jovial esta noche. Yo, por el contrario, estaré en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, brotan de mí voces prohibidas, voces del sexo y de la mentira.
Voces veladas y yo aparto el velo. Voces indecentes clarificadas y transfiguradas por mí. Yo me cubro la boca con la mano. Me conservo tan puro en las entrañas como en la cabeza y el corazón. La cópula no es para ti más vergonzosa que la muerte. Creo en la carne y en los apetitos. Ver, oír, tocar, son milagros. Y cada parte de mí es un milagro. Ángeles misteriosos de la noche, aquí tenéis a vuestra hermana. Desde el punto de la luz de la mente de Dios, que fluya luz en la mente de los hombres. Respondedme a lo que os pregunto. Que la luz descienda a la tierra. Desde el punto de amor en el corazón de Dios. Dime, poder desconocido. Que fluya amor en los corazones de los hombres. Que Cristo retorne a la tierra. Desde el centro donde la voluntad de Dios es conocida. Que el propósito guíe a las pequeñas voluntades de los hombres. Sé sanguinaria, osada y sin temor. Ríete de cualquiera en su poder. Nadie nacido de mujer podrá aniquilar tu espíritu. El propósito que los maestros conocen y sirven. Desde el centro que llamamos la raza de los hombres. La hipocresía es la burla máxima hacia tu Dios. No temas su cólera. Él te ha dado el don de la curación a los demás. Seguirás invicta y con ventura si la gran cruz no se muere. Que se realice el plan de amor y de luz y selle la puerta donde se halla el mal. Que la luz del amor y del poder restablezcan el plan divino en la tierra. Si Dios te envía a anunciar su nuevo reino, ¿cómo puede después retractarse de la primigenia decisión y ordenar lo contrario? Qué dulce expresa Dios. No quiero ver más, hermana mía. Que los hombres amen. Que cada cual cumpla su parte. No te anticipes a los temibles designios, pero desconfía de todas las formas y ropajes que ocultan excesos de bonanzas y amistades. Corona tus pensamientos con acciones imperecederas. Que así sea. Que así sea. Thank you.
El infierno está oscuro. Qué vergüenza, Señor. Qué vergüenza. Pero, ¿quién hubiera pensado que la vieja iba a seguir respirando después de cercenarle la tráquea? Que no vuelva a colgar de mi cuello sin antes haber cumplido la misión por la que pasa de mis manos a las tuyas. No habrá sangre que nos delate. No habrán ojos que nos acusen. Concédeme una sencilla oración en la oscuridad de la noche. Aún así, aquí hay siempre olor de sangre. Tira, tira, acabarás enterrada, sepultada viva en una tumba. Desaparece, desaparece de este lugar.